¿Cuáles son los criterios para la asignación de puntajes en la etapa de selección? Modalidad ordinaria, CNAIPA, protección, Guayaga, Braen, Fuerzas Armadas y Reparet. Talento preseleccionado. Es importante que conozcas los criterios que determinarán el puntaje para la asignación de becas en el concurso Beca 18, convocatoria 2023. A más puntaje que obtengas, más posibilidades tendrás de ganar la beca. Veamos. El puntaje para la asignación de becas será igual a la suma del puntaje que obtuviste en la etapa de preselección, más un puntaje según la posición de tu IES en la lista de universidades o institutos priorizados según calidad, más un puntaje según el tipo de gestión de la IES, más un puntaje según el retorno estimado de la carrera, más un puntaje adicional si la carrera que elegiste es priorizada en el Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano. Ahora revisemos cada criterio. Si tu IES se encuentra dentro del top 1 al 5 de instituciones priorizadas por su calidad, podrás obtener 30 puntos. Si está en el top 6 al 10, obtendrás 15 puntos. En el caso del top 11 al 15, será 10 puntos. Para el top 16 al 20 se otorgarán 8 puntos y para una institución ubicada en el top 21 al 30 se brindará 6 puntos. El tipo de gestión de la IES con la que postulas también será muy importante. Podrás obtener 50 puntos si la institución es pública y 30 puntos si es privada asociativa, es decir, sin fines de lucro. Para conocer la posición de tu IES y su tipo de gestión, revisa la lista de universidades o institutos priorizados según calidad en la web del concurso. Sobre el retorno estimado, debes saber que si la carrera con la que postulas tiene un retorno alto, es decir, con alta demanda en el mercado laboral peruano, tendrás 6 puntos, y si es de retorno medio, obtendrás 4 puntos. Adicionalmente, si tu carrera está priorizada en el Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano, obtendrás 2 puntos. Recuerda que la selección será en estricto orden de mérito y por modalidad, y que el 0.5% del número total de becas se otorgarán a quienes hayan acreditado discapacidad. Asimismo, se otorgará como mínimo el 20% del total de becas a los postulantes a instituciones de educación superior públicas. Para más información, ingresa a nuestra web y lee las bases del concurso.